Bienvenidas un día más al canal y hoy os traigo el vídeo más esperado, que es el proyecto de la habitación, pero ya terminado. Así que nada, vamos a empezar y os enseño todo. Os voy a contar de dónde son todas las cositas, empezando por los muebles, ¿vale? Los muebles no me pueden gustar más, estoy súper feliz con la elección que hemos hecho. Estos muebles son de una empresa española que distribuye también online, o sea que me han facilitado mucho el trabajo porque he podido pedir los muebles a través de internet y me los han traído a casa. Y el conjunto de muebles que he pedido es la habitación juvenil Elliot, pero también podéis comprar, si os interesa alguna, cada mueble por separado. Lo que pasa que claro, siempre sale más a cuenta si coges el conjunto. Yo os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción para que lo tengáis ahí. Echéis un vistazo a la web porque tiene muy buenos precios y de verdad que estoy súper súper contenta con la calidad y con el servicio, y tienen muy buena relación calidad-precio. Bueno, vamos a empezar por esta parte de aquí, ¿vale? El espejo es de IKEA, sin más, es el único que tenéis así con marco blanco. Después, todo lo que es la habitación, tanto el mueble como el sinfonier, como la estantería y la cama, que es una cama nido que tiene otra cama debajo, más almacenaje, es todo de Miro y Tengo. Bueno, el sinfonier lo cogí aparte, no venía en el conjunto, pero es que yo quería cajones para guardar cosas, fundamental. Aunque he de decir que en realidad el armario es súper espacioso, ¿vale? Os voy a abrir por aquí la puerta, ¿vale? Tiene la parte de arriba para guardar cosas. Bueno, aparte que me sobra sitio ahí, que luego os enseño más cositas. Esto para colgar, ¿vale? Toda esta parte es para colgar, hasta abajo, que he puesto ahí unas bolsas. Bueno, esto tengo todavía que organizar. Ya os comenté que todavía no sé cómo organizar mucho. Eso, tiene la barra para colgar y tiene más almacenamiento ahí arriba. Y me encanta esta parte del armario. Como veis, las puertas son correderas, funcionan fenomenal. Me encanta. Y tiene un montón de baldas para doblar ropita. O sea, me flipa. O sea, una, dos, tres y cuatro baldas para colgar ropa. O sea, para doblar la ropa ahí. Me encanta. O sea, no me puede gustar más. Estoy súper contenta con el mueble. Me parece que los colores también son ideales, ¿vale? Porque para romper un poco el todo blanco, que es que ahora se lleva todo blanco, pues le meten un poco de este color que no sé definirlo, pero me encanta. Es un color neutro y queda súper bien para mi gusto. Lo dicho, de cada cosita os voy a dejar enlace, ¿vale? O sea, todos los enlaces en la cajita de descripción, no me quiero repetir, pero si os gusta alguna cosita, lo vais a tener ahí. Después, vamos con la estantería. La estantería creo que viene junta con la habitación. También creo que se puede comprar por separado junto con la cama, si compráis solamente la cama, me parece. Y bueno, la estantería también, preciosa, tiene el mismo acabado este de color neutro, que combina perfectamente con la habitación. Y yo le he puesto de momento unos adornitos ahí de luces, porque ya sabéis que los niños a la hora de dormir, pues es mejor ponerles una luz tenue, ¿vale? Las lucecitas son todas de Shane, y que la enseñé en el último haul. Y el muñequito este hace el cielo todo estrellado por la noche para a la hora de dormir. Y ese es de AliExpress. Bueno, ya os enseño también, ya que estamos por la zona de arriba, estos contenedores, ¿vale? Que son como para guardar juguetes. Bueno, podéis guardar lo que queráis, pero principalmente yo creo que son como para la ropa sucia o algo así. Lo que pasa que yo, como tengo tan poco espacio aquí en la habitación, los he subido ahí arriba, ¿vale? Como para tener también un plus de almacenamiento ahí arriba. Además, creo que como decoración queda súper bonito. Y nada, que los he puesto ahí arriba. La lámpara es de IKEA, que por cierto la teníais rebajada a 16 euros. Me parece preciosa y bueno, creo que combina todo muy bien, por lo menos para mi gusto. El papel pintado es de Infandeco, ¿vale? Que también lo cogí online. Bueno, el rollo es que mi amiga me regaló un rollo que le había sobrado a ella de la habitación del niño y no me llegaba, pero me gustó tanto que yo compré otro rollo extra, y eso tenéis en la web de Infandeco. Si me acuerdo también, dejaré los enlaces en la cajita de información, pero si se me escapa alguna cosa, me lo pedís por comentarios, ¿vale? Y os contesto y os paso los enlaces de lo que queráis. Bueno, luego la pintura es de Leroy Merlin, es una pintura súper buena, que es de color beige macadamia, que también combina súper bien. Esto fue elección de mi amiga, básicamente, para su habitación, o sea, la habitación de su peque. Y bueno, creo que la combinación queda preciosa. Yo inicialmente iba a pintar toda la habitación de blanco y le iba a poner unas pegatinas que compré en Shane de jirafas, os las enseñé en el haul de Shane. Era una jirafa grande, que me da mucha pena no haberla puesto la pegatina. Ayer estuvimos dudando
Y al final decidimos no ponerla porque creemos que no combina con el papel pintado. Así que nada, no puede ser todo, nos decantamos por el papel pintado. Y luego otra cosita que nos ha faltado, que no sé si al final la haremos, pero ayer me vino a la cabeza de colgar la tele aquí, ¿vale? Creo que va a ser más cómodo a la hora de ver la tele y además nos va a quedar esta superficie libre, porque como veis no hay muchas superficies para apoyar cosas. También tenía la idea de poner aquí un tipo de estantería o algo así para tener pues un apoyo a la hora de dormir. Como veis me ha sobrado sitio tanto por este lado como por este, pero claro, yo si arrimaba la cama ahí se veía muchísimo al entrar el hueco de este de aquí, ¿sabéis? Entonces he decidido dejarla como más o menos centrada en esa columna y bueno, no sé, no sé qué haremos, pero algo le meteremos para almacenar en algún momento. De momento he puesto esa cestita ahí, que también es de Shein. He metido los cojines que teníamos antes en la cama, que no combinan para nada con estos colores ahí. Y ahí están. Bueno, ahora vamos con el Sinfonier. Lo que os digo, o sea, a mí me asesoraron súper bien en Miro y Tengo, porque yo les dije los que quería y más o menos la chica Miriam, que es súper maja, me ayudó a encontrar una combinación entre lo que yo quería y lo que había en la web. Entonces me recomendó este Sinfonier, que bueno, si vosotros quisierais podríais cambiarle los tiradores. No descarto que en un futuro se los cambie. No por nada, porque al ser de hierro me da miedo que el niño se dé un golpecito o algo. Pero bueno, ya cada vez entiende más y esperemos que no. Y nada, os enseño un poquito, ¿vale? Que la verdad me sorprendió mucho el espacio que tienen, porque sí que es verdad que inicialmente no es un super Sinfonier enorme, que yo quería algo muy grande como para almacenar mucho. Pero me sorprende que tampoco, o sea, aunque esto sea bajito, tú puedes meter un jersey que te llegue hasta aquí arriba. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y bueno, en realidad sí que caben bastantes cosas. La verdad que estoy contenta, tenía muchas ganas de tener un Sinfonier. Y mirad, nos ha visitado el gatito. Se ha puesto la alfombra, que por cierto, esta alfombra es de Shein. Y bueno, la alfombra también tengo dudas porque, o sea, a mí me encanta la idea de ponerme aquí, o porque se ponga el niño o la niña, lo que sea, de ponerte aquí, abrir el armario, tener los pies calentitos a la hora de cambiarte y tienes el espejo. O sea que para mí queda como súper bien el conjunto de la alfombra ahí. Pero también cuando te vas a levantar de la cama, a ver, esta alfombra se mueve súper fácil de sitio y también se puede colocar aquí para cuando salgas de la camita tener los pies calentitos, ¿sabéis? Ahora queda ahí toda arrugada, pero bueno, ya me entendéis. Bueno, y ahora vamos con mi parte favorita, que es la cama. O sea, no me puede gustar más. Como veis, sigue todo la misma línea. Se llaman habitación juvenil Elliot o cama Elliot, que también la podéis conseguir por separado. Me encanta porque se desliza súper bien. Es una cama nido que tiene otra cama debajo, ¿vale? Me parece súper, súper bonita. Y ya no solo eso, o sea, la comodidad de sacar la cama así tan fácilmente, se desliza súper bien. Luego además tienes aquí extra de almacenamiento. Yo en mi caso tengo aquí la funda nórdica de la cama de abajo y algunos cojines, pues que para mí ahora mismo no combinan, los tengo ahí, pero bueno, lo podéis utilizar para lo que queráis. Yo lo veo muy útil, pues eso, para guardar pues las almohadas y esas cosas que van en la cama de abajo, que a ver, la almohada no la puedes poner para cerrar la cama porque no entra. Pero bueno, que queda todo súper recogidito, almacenamiento extra y para mí es preciosa la cama. Y luego para esta decoración he elegido esta funda nórdica que ya os la enseñé en Shein, no me puede gustar más, creo que va súper bien, que le da un toque a la habitación preciosísimo. Es una funda nórdica, como os digo, de Shein, que también os dejé el enlace, podéis ir a ver mi vídeo que os hice un haul de Shein de decoración y podéis ir ahí a ver todos los enlaces de todas las cositas que compré para la habitación de decoración, tanto las bolitas de aquí de las estanterías, las luces de neón que hay ahí arriba, la alfombra, la funda nórdica, todo tenéis los enlaces en el vídeo del haul de Shein de decoración. Y bueno, luego he querido ponerle la estrellita, esta es de Zara Home, se la regalaron a Paulito cuando nació y él la usa mucho para dormir porque le gustan mucho las estrellas y bueno, creo que combinaba bien aquí como para ponerle algún detalle a la cama, que al final es lo que os digo, o sea, no quería hacer la habitación demasiado infantil, pero tampoco quería hacerla de adultos. Entonces creo que está ahí como medio medio. El papel pintado le da un toque infantil muy bonito, muy fino. No sé, la verdad es que me encanta, no puedo deciros otra cosa. Es mi estancia favorita de toda la casa ahora mismo.
y estoy súper contenta con el resultado. Sí que es cierto que si le das al coco, pues harías más cositas. Si me queréis dejar en comentarios, ya sabéis que me encanta leeros y muchas me dais ideas. Pero de momento he elegido esta distribución porque creo que eso, si tú estás aquí tumbado, pues tienes la tele, ¿vale? Aunque inicialmente dudaba si ponerla allí, la almohada. Pero vamos, que creo que si, por ejemplo, Daniela, que viene hoy, que es la que va a dormir aquí, quiere ver un poquito la tele, pues está tumbada con la tele ahí. Vamos, es que no le encontraría mucho sentido a poner la almohada ahí y la tele ahí. Era una idea de poner, bueno, pues la almohada ahí y la cómoda esta allí, pero no sé, prefiero tener el espacio este libre, lo que os digo, como para tener el espejo, el armario y la alfombrita como para cambiarte. Y eso, almacenamiento hay ahí, en el caso de que colguemos la tele en la pared, nos quedará esa superficie libre pues para poner, yo qué sé, a apoyar las cosas. Yo qué sé, es que la niña no tiene móvil, pero bueno, cualquier cosita, ¿sabéis? y no sé, a mí me gusta muchísimo el resultado. Estoy súper contenta y... y nada, que espero que os haya gustado. Espero que sigamos y que sigáis en el canal, suscribiros al canal, porque próximamente habrá más proyectos. No puede haber un proyecto a la semana ni un proyecto al mes, pero bueno, un proyecto cada 2-3 meses seguramente habrá. Por cierto, que se me ha olvidado, que también la chica Miriam, la que me atendió en Miro y Tengo, la empresa de muebles, yo le pedí un mueble para almacenar juguetes del niño, ¿vale? Que combinara con la habitación. Y me recomendó uno que, claro, yo ni miré medidas ni nada, yo para mí cabía todo en la habitación. Total que, lo dicho, no miré medidas, pero me mandó me recomendó un mueble aparador que inicialmente pues se suele utilizar para poner la tele encima o en la sala y tal, pero como a mí no me cabía en la habitación, he decidido ponerlo en la sala, que fue el proyecto, uno de los proyectos anteriores que hicimos aquí en el canal, que lo puedes ir a ver, proyecto de o reforma de la sala o algo así. Y ahí tenéis cómo pusimos todo el papel pintado de aquí del recibidor. Os voy a enseñar un poquito cómo queda el mueble, ¿vale? Que lo quiero enseñar porque es muy, muy bonito. Y el mueble es este, como veis también tengo ahí un extra de almacenamiento y podéis notar, ¿no?, que los tonos son exactamente igual que los de la habitación, así que combinarían perfectamente. Hola, gato. combinarían perfectamente. Tiene mucho almacenaje, lo que pasa que yo ahora mismo tengo esto lleno de cacharrería, de cosas que me han ido llegando para grabar para vídeos, y está llenito de cosas. Pero bueno, para que veáis un poco el almacenamiento que hay, todo eso son trapos para limpiar, chicas, que se vienen vídeos de limpieza. Y bueno, por aquí he metido un poco de papeleo y la plancha. Oye, que me cabe la plancha aquí porque tiene más fondo que este, o sea, tiene más sitio hacia arriba. Y me encanta este huequito para la plancha, la verdad. Bueno, un extra de almacenamiento. Eso, como la habitación no me cabe, porque la verdad creo que mide 1,40 m de ancho, para que lo tengáis en cuenta, pero en la web, si pincháis en el enlace del mueble aparador, podréis ver las medidas y todo. Y nada, creo que combina súper bien, o sea, queda justo a la medida de los cuadros. Impresionante, ni que lo fuera hecho a propósito, o sea, coincide espectacularmente. Y nada, que me gusta, le da también un toque a la sala, o sea, al recibidor, pues más, como que lo viste más, y estoy muy muy contenta, la verdad. También os dejo el enlace de este mueble por si queréis, o bueno, la idea inicial también era buena. La idea que yo tenía inicialmente también era buena, porque era poner el mueble aparador en la habitación en el caso de que cupiera, que al final no ha cabido, para almacenar juguetes y demás. Así que si tenéis una habitación grande, y también lo podríais poner todo junto. Que oye, igual en un futuro nos mudamos, los muebles son nuestros, nos los llevamos y lo ponemos todo junto, que al final combinan a la perfección. Y bueno, yo, llegados hasta aquí, creo que no me olvido nada. Bueno, sí, queríamos pintar el arco este, ¿vale? Lo queríamos pintar de color blanco, pero sinceramente no me disgusta así el marrón, así que no me corre prisa, creo que combina bien con los colores que hay. Así que no me corre prisa, hija Pablo, no te preocupes, no voy a estar esperando a que pintes el arco para grabar el tema de la habitación, porque al final es que al arco, veis, no le hemos hecho ni caso. Total, que así ha quedado la habitación, espero que os haya gustado mucho, yo estoy muy contenta, pero mucho. Y nada, os voy a dejar unas imágenes del antes y el después para que flipéis más todavía. Me ha gustado mucho compartir esto con vosotras.
y ojalá y vengan muchas cositas así de decoración y cambios de estancias, porque al final haciendo todo esto para vosotras, yo estoy poniendo mi casa bonita. Creo que es el tipo de vídeos que suelen gustar mucho y a mí me encanta hacerlos, lo que pasa que me llevan mucho tiempo. Pero bueno, aquí estamos, seguimos ahí dándole duro y nada, que os dejo con las imágenes del antes y el después. Un besito muy fuerte, gracias por verme otro día más y que os quiero mucho. ¡Chao! Bueno, por aquí andamos, que vamos a colocar la lámpara y hemos tenido que quitar todo el diferencial para que no se quede electrocutado el Paulo. Y vamos a poner esta preciosa lámpara, que la compramos el otro día en Ikea, que por cierto, si os interesa, estaba de oferta, estaba a 16 euros, así que es preciosa, me encanta. Bueno, y ahí casi lo tenemos, perdonad la luz, pero por razones obvias no hay mucha luz. Hemos tenido que mirar hasta las instrucciones porque quedaba torcida, tío. Pero bueno, ya se va enderezando la cosa. Estoy pendiente de no enseñaros todavía nada. A ver si podéis ver la mancha que le acabo de hacer probando el espejo donde lo quería. Y le voy a quitar con el borrador mágico. ¡Qué maravilla! Ahí está. Vamos con el espejo. Se está procediendo a hacer los agujeros. ¡Ay, Dios mío! Últimos detalles, se me acaba de ocurrir una cosa. Digo que se me acaba de ocurrir una cosa, pero para llevarlo a cabo tendríamos que bajar a comprar una cosita que nos faltaría. Ay, Dios mío, pero es que quedaría en verdad, nene. Sí, tremendo. Buah, espectacular. Creo que vamos a ir esta tarde. Bueno, pues os voy a enseñar cómo está la habitación ahora mismo, ¿vale? Cómo está, eso está lleno de cosas. Que cuando hicimos el proyecto del recibidor, puse un montón de cosas que había en la estantería aquí, pero vamos, que esto ya se va a ir todo fuera. Nada, como veis, pues es una habitación sencilla, muebles normales, que ya están viejitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a desmontar y lo vamos a tirar. De momento me quiero quedar el armario ropero porque me sirve para almacenar cosas en esta habitación, donde estoy ahora, desde donde estoy grabando. Y bueno, pues esta es la habitación. Vamos a encender la luz para que se vea un poquito mejor. Y nada, os enseño, pues, como es desde aquí, desde la puerta. Vale. Luego están ahí las estanterías, que están llenas de chuminadas, realmente. Nada, todo va ahí fuera. O sea, vamos a empezar ya. ¿Verdad? Uy, uy. Uy, uy.